Estamos en la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, seccional Paraná, y en la jornada de hoy se está dictando uno de los tantos cursos para el sector operativo de las empresas hoteleras y especialmente las gastronómicas. Es un curso de pescados y mariscos de alta cocina. En este caso, el sindicato de la seccional Paraná trajo una idea, en este caso, de insertar un contenido de sensibilización turística de la comunidad. Los participantes que están terminando hoy el curso y los que terminaron ayer, hoy alrededor de 40 están recibiendo certificados, pero recibieron un módulo de sensibilización de la comunidad donde recibieron información sobre el destino turístico. Al destino turístico grande lo hacemos entre todos, como parte complementaria desde la Municipalidad de Paraná y el ente mixto de la ciudad, tenemos una herramienta que es el Paraná Bus Turístico, que habitualmente la utilizan turistas que quieren recorrer en 2 horas y llevarse lo mejor de la historia, el arte y la cultura. Lo hacemos para los de afuera, pero en este caso trabajadores, afiliados a la seccional y sus familiares han sido invitados para que una vez que reciban el diploma se van a disfrutar de una hermosa tarde en Paraná. Le trajimos el saludo de la intendenta Rosario Romero porque en definitiva estamos aquí porque hay decisión política de que el turismo lo hacemos y lo construimos entre todos. Para nosotros cada capacitación es un granito más de arena que aportamos a lo que es la gran industria del turismo. Nosotros, si queremos traer visitantes, tenemos que tener trabajadores que estén preparados. Preparar esos trabajadores porque la demanda es cada vez más exigente. Trabajar en conjunto, nosotros los trabajadores solos no podemos hacer absolutamente todo, porque para que lleguen turistas tiene que haber, como decía Agustín recién, decisión política, decisión que se promueva la ciudad, se promocione la ciudad, entonces el turista llega. Para hacer todo ese trabajo tiene que haber trabajadores que estén dispuestos a recibir a esos visitantes. Entonces, en lo que respecta a nosotros, la capacitación es una herramienta sumamente fundamental que le damos a cada trabajador. En el marco este hicimos algo innovador que no se venía haciendo, que es utilizar la tecnología como la inteligencia artificial. Y elaboró una receta con pescados de mar, pescados de río y productos de la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a presentar 2 platos que tiene esa combinación, inteligencia artificial y la mano de obra del hombre que lo puede llevar adelante. El curso estuvo espectacular, me gustó porque fue dado por otro cocinero y la experiencia es, la verdad que riquísima, agregar platos a nuestra gastronomía, eso es lo fundamental. Pero la experiencia fue buena, los platos fueron buenos y me terminé enamorando del pescado de mar también. Y aparte me gustó más porque nos vamos en paseo, que siendo yo de acá de Paraná nunca lo había usado al bus, así que lo vamos a aprovechar para pasear. Es un re lindo paseo que hacemos entre todos los que estuvimos en el curso, entonces me parece perfecto y lo vamos a aprovechar.